trabajo de del 4x4 viene temas de Pacho Galán y Rufo Garrido, el sapo, la mula, pero lo bonito es esa toma de la carátula, la torre de reloj. Mire, esto es la Cartagena antigua, que es nuestra ciudad heroica, una ciudad muy pintura, ¿no? Turística. Este es el mejor dicho, la imagen emblemática de Cartagena. Esta, la torre del reloj, que la tomó Disco Fuente, ¿no? Fiesta en Cartagena. Entonces, cuando uno habla de la música en Cartagena, necesariamente tiene que hablar de dos o tres artistas o agrupación. Rufo Garrido, ay, Dios mío. Pedro 11 Laza. De noviembre. Ah, bueno, Pedro Laza. Pedro Laza y su pelayero fue prácticamente un hijo de Toño Fuentes, pero lo que hizo Pedro Laza fue extraordinario, así se lo digo. Y el otro fue Rufo Garrido y, ay, se me escapa el otro, ya se lo digo. Crescencio Camacho, bueno, pero eso se fue cantante. Por mi sueño era. Sí, esos fueron cantantes, pero de orquesta. Ellos también conformaron de orquesta. Sí, claro. Sí. No, sí, pero hay otra orquesta que fue Rufo Garrido y, bueno, ya se me escapa, ya les digo. Fiesta en Cartagena, entonces, cuando uno habla de fiesta en Cartagena, pues se habla del 11 de noviembre, ¿no? Entonces, en Cartagena, tribu Guanipas. Aquí, esto de Pacho Galán, intervino una cantante a quien nosotros le hicimos aquí un homenaje. Olguita Fuentes, ya falleció. Le hicimos homenaje en la Universidad Santo Tomás. Con los hermanos Portacio hicimos tertulia con ella. Entonces, esos son números clásicos de la orquesta de Pacho. La mula. Carmen Sofía, esa es la hija de también. Sí. Entonces, bueno. Pacho hizo cualquier cantidad de grabaciones, ¿sí? Sobre todo en el sello Tropical. Uf. Pero miren, para vender todo esto, buscaban una imagen que atrajera mucho. Fiesta en Cartagena. Entonces, hay grabaciones, hay testimonios que él dice que iba mucho a Cartagena a tocar, a alternar con las orquestas de... Sí, de esas orquestas. Es que, mire, yo les puedo decir que... Sí, sin lugar a duda, las raíces de nuestra música tropical del Caribe colombiano, hay que decirlo, fue el Bolívar Grande. Esa es la génesis de la música tropical de nosotros. Cartagena, por ser su capital, ese es el puerto negrero, por ahí entraron los negros y todas esas cosas, ¿no? Y es que el Bolívar viejo, es lo que hoy hace parte de Sucre y Córdoba. Y bueno, los antioqueños tienen una parte de Urabá, pero... Eso ha sido una división política de los últimos años. Inclusive parte del Atlántico también era de Bolívar. Porque la costa anteriormente era del río Magdalena para arriba, el Magdalena Grande, que era Cesar y La Guajira, y del río para abajo, que era el Gran Bolívar, el Bolívar Viejo. Entonces, pero del Bolívar es donde surge todo este movimiento de música de tambores. Porque ahí entraron los negros, nos trajeron todo ese legado de esa música alegre, tropical, ¿sí? Entonces, bueno, qué joyas estas que estamos viendo acá. ¿Quién más sigue? Es el trío isleño. Este trabajo es raro, porque el trío isleño la mayoría lo tiene en 78, tiene toda su grabación en LP. Bueno, es un trabajo Gastón Guerrero, que era como en el Pacífico, Michel, que bueno, murió acá en un accidente de Santander Díaz, que era el compositor y cantante. El otro que ya murió hace poco. El Cucuteño. Cucuteño, el trío Los Isleños. Fueron famosos. En formato con cuerda, ¿no? Pero música tropical bailable. Entonces, miren acá. Este, ¿qué sello es? Tropical, miren. Que en la costa anteriormente el sello Tropical y Fuentes eran los que mandaban, sí, mandaban la parada. Hubo otros, como el Majestic, otros. El maestro José Portacio escribió varios artículos en la revista La Lina. Si quieren, los coleccionistas que deseen saber acerca de los sellos discográficos, les recomiendo los escritos del maestro José Portacio Fontalvo. Ahí está en la revista La Lina de Barranquilla. ¿Sí? Todos estos son 4x4. Este es otro 4x4 de Don Américo. Don Américo Belloto y sus Caribes. Sus Caribes, donde... Este era argentino. Donde Alberto Fernández graba el Guere Guere. Claro. ¿No?
Ese es un porro de José Barro. Ha llegado un guerrero. Hay un guerrero de allá de la montaña. Lindo. Vienen bajando su querer con el guerrero. Bueno, ese es uno de los mejores números de José Barro, el guerrero, una cosa. Se lo dedicó a una señora allá en su tierra, en el banco, de que era como que modista, o cortaba el cabello, o las tijeras, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay números. La vaca vieja, porro, que ya lo hemos visto. El Son marido. Carretón, que es también clásico de esta orquesta, pero los arreglos sobre todo los hacía era Alex Tovar. ¿Sí? Esta es música tropical bailable, grabada, bueno, aquí en Bogotá, sello Vergara. Este fue un señor Vergara que fue un sello que impulsó también la música de nosotros. Y la música esto de los alegres vallenatos, ya todos esos fallecieron, todos ellos fallecieron. Aquí tocó Eddie Martínez la batería, que vive ahí, el pianista, Eddie Martínez, el pastuso, que vive aquí en Bogotá. Él tocó la batería aquí, el hijo del papá de él tenía una orquesta, Polly Martínez. Aquí también grabó Plinio Córdoba la batería, pues estuvo ahí en esa orquesta. Pero bueno, un argentino, este era el papá de Miguel Baroni. Sí, esposo también de la actriz que falleció, que le decían Quijada, no sé qué, bueno, que salía en los programas de Yo y Tú, Ah, sí. eso de, bueno, no recuerdo el nombre, Don Américo y sus Caribes, música tropical. Entonces la relación de la música tropical colombiana con Argentina, pues aquí Leo Marini, que grabó muchos números tropicales. Muchos argentinos adaptaron, o sea, asimilaron la música tropical y la internacionalizaron. Bueno, sigamos. Este Bové y su vallenato, ¿no? Es el sello tropical. Claro. Sí, aquí hay varios temas. Cupido, cómo se mata la gente, Don Enrique, la cita. Sí, es A la el cita. estilo. A las 6 de la tarde, Sí. a mi morena. Le di gusto. Cantando Alberto Fernández. Alberto, claro. Bueno, esto ha sido de los tríos más famosos que hemos tenido en Colombia. Formato trío, ¿no? De cuerdas. Y tanto de Ciénaga, que hablamos ahora, de Guillermo. Guillermo Buitrago, como Julio Bobea, yo entrevisté a Bobea y le pregunté, bueno, ¿usted dónde tenía esa influencia del acompañamiento guitarrístico? Pues de Cuba, del trío Matamoros, de todos esos tríos que venían acá y se escuchaban. O sea, entonces cuando uno escucha un paseo en la guitarra, entonces eso sirve para paseo, ¿sí? Y para cumbia y para porro, esas cosas, pero eso es influencia cubana, cubana. Ya, pues el sexto octavo ya cambia un poco, más bambuqueado. Bobea y su vallenato, Bobea, bueno, dicen algunos que él decía que era de Santa Marta, otros que eran de Ciénaga. Ellos se conocieron en Barranquilla con Fontanilla y bueno, etcétera. Conformaron un trío que viajaron a Buenos Aires. Allá duraron muchos años. Duraron Uf, como Alberto duró 10 años, por ahí, poco imagínense. más o menos. Bueno, Ese pero Bobea sí, allá se tiene hasta familia. continuó allá, sí. Sí, entonces ellos hicieron una historia de esta música, sobre todo los cantos de Escalona, porque Escalona con Alberto Fernández eran ahí llaves, o sea, ambos se hicieron, el uno hizo famoso al otro y el otro también, o sea, entonces Julio Bobea era un gran guitarrista puntero, ¿no? Falleció aquí en Bogotá, yo estuve en su sepelio, pero dejó un gran legado. Merengues y paseos, ¿esto qué es? Ese también de Bové y su vallenato. Ajá. Ese alcanzó a grabar como unos 5 LP del 4x4 Bové y su vallenato en este Sello momento. Vergara. Sello Vergara. Por eso te lo mostraba que para que viera los diferentes formas de sello, ¿no? Sello de Tropical, el otro es de Sello Vergara. Bueno, hablemos un poquito de. Es difícil conseguir esto. Esto vale mucho. O sea, esto como algo es. Todos los coleccionistas, yo colecciono videos y uno se rebusca, como decimos acá en Colombia, o sea, no es fácil encontrar esto. No, ahora no, es fácil. ¿Cierto? Sí, difícilmente con la venta por internet, Ah.
y que vienen muchos europeos, muchos mexicanos. ¿Sí? Sí, ellos son los que han prácticamente saqueado la... Aquí no hay un control, no, no sé, en realidad, que debió haber, porque se hubiera declarado esto como patrimonio. Algo se hubiera rescatado. Sí, pero realmente esto es un comercio y sobre todo sale para afuera porque ellos los pagan más caro, ¿no? Sí, más caro no. Para ellos es fácil porque ellos vienen con la moneda de dólares, libra esterlina o euros. Sí, les sale barato, precio, a precio huevo. Así es. Y pero para ellos nosotros, eso es ganancia. Sí. Ganancia acá para el que la vende, pero para ellos no. Así es. Sí. Increíble, hay países como Holanda que tienen inclusive más, o sea, cosas más raras que nosotros acá que tenemos. Mercado, ahí sí, de Holanda vienen, vienen y de México, compradores de México, así es. De Estados Unidos. Pagan y se llevan esto, y esto es un patrimonio de nosotros y nosotros no lo conocemos ni lo hagamos. Debería haber fonotecas o centros de acopio de la industria discográfica colombiana, para consulta, para todo, pues, que conozcamos nuestro patrimonio, para todo ese legado musical que dejaron estos artistas y ahí están, no lo conocemos. Y hay una riqueza aquí, increíble.